se dio este año de hacer extravaganza, de hacer algo totalmente distinto, desde la acrobacia, desde el baile. ¿Estabas preparado para eso? Porque no es fácil, No, ¿eh? no, no, de Ya hecho el que fue. lo ve como espectador no le parece fácil, me imagino, hacerlo, digo. No, no, Tenés que es tener muy una difícil. base Sí. gimnástica, digamos, o corporal importante, digamos. Desde lo deportivo, sí lo puedes llegar a tener, pero también hay mucho que parte desde lo psíquico, ¿no? Tenés que desafiar, porque si vos ves extravaganza, no es, no, yo sé nadar o corrí a carreras de natación, no tiene nada que ver, porque, No. viste, te sumergís en 5 metros, bailás en un aro de, que es una especie de, yo hacía lo que hacía en extravaganza, era el reloj, un número del cual es la media esfera de la quadance, lo que dan Sí. siempre, un tubo, que entrábamos uno pasada solamente por el tubo, y una gran pelota de agua abajo, que era para darte un ejemplo de lo que es un reloj de arena, pero de Sí, agua. sí, Eso sí. medía 5 metros, con una acróbata bailarina que se llama Belén Pouchan, bailábamos todas las noches en esa viga y nos sumergíamos, bailábamos el tema de Lennon Imagine, y Ay, nos qué sumergíamos, sí, lindo. estaba buenísimo, eran 7 minutos que la gente Mágicos. terminaba, sí, aplaudiendo de pie, y a mí me pasaba algo que fue muy emocionante. Mis viejos, cuando fueron a ver la función, fue, viste, porque era meterme en un mundo nuevo, en un mundo de circo, en un mundo que yo no conocía, desde la acrobacia, desde el baile. Cristian, para ir cerrando, hablaría de mil cosas más con vos, pero bueno, hay una agenda abultada en tu vida. Otras de las frases que me parecen interesantes que tienen que ver con vos y que le hemos hablado con otras mujeres muy bellas, que yo siempre lo planteo en estos diálogos censura los motivos con ellas y digo, la mujer linda no puede ser para la gente también inteligente, o sea, es linda o es inteligente. Ah, si sos inteligente, no, no sos linda. O sea, tiene que estar demostrando todo el tiempo que además tiene contenido, ¿no? Y creo Claro. que algunas de las cuestiones que hemos leído tuyas también tienen que ver con esto. O sea, además de un envase, Sí. creo que demostré que tengo contenido. Digo, pasa Claro. lo mismo con vos. ¿Crees que eso ya se saldó? Yo creo, te lo digo desde Sí. nuestro lugar, que sí. Sí, es que al principio uno lo empieza a hacer. Hay una edad que uno lo tiene, quizás a los 20, a los 25, querés demostrarle a Claro. mucha gente que no sos así o que no se haga un preconcepto de uno. Pero después, ya hoy con el tiempo, yo ya no le tengo que demostrar más nada a nadie, ¿viste? Yo todo lo que hago, lo hago para mi familia, principalmente, después para mí, y después, hoy por hoy, ya no me importa lo que diga la gente en sí. Yo creo que el cariño que se ha dado, que es mutuo con mucha gente, yo más allá de la brecha generacional que he conocido desde los 19, 20 que arranqué, a hoy que tengo 40, me ha dado la posibilidad de siempre reinventarme, sorprender, provocar, ¿viste? Cuestiones de las cuales a mí me son muy Primero, te, claro, importantes. primero a lo mejor provocarte a vos mismo, o sorprenderte a Sí, vos y a partir de eso trato eso, poder mostrar que, otra faceta tuya. claro, ¿viste? El criterio de elección es fundamental en la carrera de uno. Sí. Yo, aparte, yo lo tomo esto más que nada como una carrera de resistencia, ¿no? No es de velocidad. Otro término, ahí está, Sí. otros Sí, esto términos es. que tienen que ver Sí, con deportes. es que parte de eso, ¿viste? Esto para mí es una maratón muy larga, de la cual nada, hay que saber administrarse, ¿viste? Saber cuándo correr más ¿Y rápido, cuál es cuándo la más lento. siguiente valla a saltar? Tengo un par ahí dando vueltas. Que no, este proyecto para Latinoamérica me gusta mucho, Está está bueno. muy bueno porque se da. Busqué algo, la idea de hoy por hoy los contenidos, al haber muchas latas de afuera, mucha novela importada, también vos si te pones a ver hoy hay una novela en un canal, otra en otra de producción nacional y basta, Sí, se acotaron, es quizás cierto. alguna cosa con el Inca, filmamos una película que ahora se estrena el 2 de julio, que es Socios por Accidente, es una comedia, pero es para los chicos, es algo más divertido, que para un público más de infantil, o para toda la familia. Pero sí me gusta el poder hoy involucrarme un poco más en el proyecto. Ya uno ya va conociendo qué es el gusto de la gente, qué necesita uno para mostrar, para contar y qué se siente uno cómodo haciendo. Entonces busqué cuestiones de las cuales a mí me hacen bien y dentro de eso no me interesa estar en un canal, medir 30 puntos de rating, sí me interesa hacer proyectos de los cuales uno se sienta cómodo, sean dignos, y sea honesto conmigo mismo y diga, mirá qué bueno lo que estoy haciendo, más allá de que me vea uno o que me vea 1 millón de personas, para mí es lo mismo, porque el resultado es el que yo quiero.
Gracias, Cristian. A vos. Que sigan tus éxitos. Por favor, gracias. There is no time for wasting any time. This is the end of the line, a definite sign of what we will be someday. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.